es mi historia. Bueno, la época de los recitales era algo alucinante. El primer recital de Silvio Rodríguez en el Estadio Nacional, por ejemplo. Fue uno de los primeros lugares donde se permitía esta cosa masiva. Ellos representaban todo lo que se había cantado en algún minuto en silencio. Hacía mucho calor. Por supuesto, en el momento en que Silvio se subió al escenario, nosotras estábamos quemadas, rojas, enteras y deshidratadas, pero lo habíamos pasado muy bien, habíamos conocido a mucha gente. Cuando Silvio le dedica la canción a Víctor Jara, ahí ya simplemente quedó así la grande. Este concierto lo quiero dedicar desde lo más hondo de mí a Víctor Jara. Todo el mundo gritando, sin poder parar, después de tantos años reprimidos los gritos, que la canción prácticamente no se escuchó. Era extraño aquel hombre, o por tal lo tomado. Impresionante y muy emotivo. Cuando Pedro salió a su ventana. A las 11 horas y 15 minutos de esta mañana, el cantautor cubano llegó hasta la cárcel pública de Santiago para visitar a los presos políticos. ¿Qué tal la visita en la mañana a la cárcel pública? Hermosa, de lo que conversó. Hermosa, lindísima. ¿Qué hubo adentro? Canciones, amistad, respeto. Silvio, ¿usted en Cuba también? ¿Usted en Cuba hace lo mismo también con los presos políticos allá? Un besito. En Cuba no hay presos políticos.